Estamos con Adrián Lascos, que nos visita desde España. Vamos a hablar en Parapente con la empresa Quindío Aventura en Buenavista, Quindío, en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. Adriana, ¿cómo estamos? Un poquito nerviosa, ya, pero con muchas ganas. Ya te va a pasar. Sosténme acá un momento, por favor. Voy a mirar que todo esté en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estamos listos, Adriana. ¡Sí! ¡Qué divertido! Esos paisajes de acá arriba, sí, me encanta. Y por este bosque cruzamos cuando veníamos ahora subiendo en el auto. Ah, sí. La carretera. A tu derecha vas a encontrar Armenia, ya al fondo. Esa es Armenia, Calarcán, nuestro Barcelona, aquí detrás de la montaña, ahí está apareciendo el Barcelona. Un poco más pequeño que el tuyo, pero bueno. Y allá Caicedonia, que ya es otro departamento. Aquí estamos en Quindío y eso es Valle del Cauca, la capital es Cali. Ah, vale. Si miras a buena vista. Entonces, a tu derecha, cultivos de café y plátano. Mucho café y plátano. Y hay una planta muy importante. Conservar el agua en la tierra, ella absorbe el agua en el día, la introduce en el tronco del hueco y en las noches libera nuevamente el agua a la tierra. Entonces hablamos de los ciclos del agua, ¿sí? Muy importante. Aquí está la plaza donde están todos los compañeros esperándonos. Allá veo el autobús. Ah, sí. Oh, qué guay. Muy lindo. Mira, ahora sí se ve Barcelona. Mucho más pequeño, muchísimo. Entonces, Adriana, valió la pena el sustico, ¿cierto? ¡Hombre! ¡Muchísimo! Esto es precioso. Muy chulo. Muy chulo. Y ella, como es hueca por dentro, genera muy buena flotabilidad cuando se hacen embarcaciones con ella. Largo, largo, largo y hueco. Es muy buena flotabilidad. En ese valle de Maracaibo hay cuatro cultivos muy importantes que son maíz, piña, naranja y caña de azúcar. Exacto, no se utiliza mucho, no hay mucho monocultivo, entonces eso permite que sea de muchos verdes. No nos queremos pasar esta montaña que está aquí al frente, algunas veces no logramos cruzar, aterrizamos aquí en este montero o a la derecha adelante, también aterrizamos. ¿De qué depende? De la altura que...